compartir mucho, tomar algo, convivir, celebrar los logros de 2017 y que nos preparemos, tomemos más energía para 2018. Que convivamos todos. Pasármela muy bien, festejar un año de trabajo. Nadar en el lago. Espero que nos integremos como la familia que somos. Al final, si hacen cuentas, pasamos el 30% de nuestras vidas aquí juntos. Entonces, que logremos una mejor relación. Y también karaoke, porque como todos ustedes saben, me encanta ser ridículo cantando. Espero que disfrutemos muchísimo de la fiesta y que podamos integrarnos mucho más. Que sea mejor que la otra, ¿no? Que todos nos divertamos mucho, que los conozca un poquito más. Integrarme más a la compañía. En primera, que supere las expectativas de todos, que se diviertan muchísimo, que nos divertamos muchísimo, que se cree un ambiente para poder convivir en una manera más relajada, sobre todo con las personas con las que tengo menos contacto. Espero en primera que todo suene bien, que se diviertan mucho y pues que sea una oportunidad más para podernos integrar mejor como equipo. Espero que realmente tengamos una convivencia, que sea una integración de toda la compañía, que no estemos en grupitos como lo hacemos hoy en día, que sea una integración de grupo. Diversión. Espero relajarnos, ha sido un año de mucha presión, de bastante trabajo afortunadamente, pero sí relajarnos, convivir y pues hacer más equipo, ¿no? Se ha ido logrando poco a poco con algunas áreas, pero quisiera que pues todos estuviéramos más integrados, ¿no? Mucha integración con todos los empleados, directores, gerentes, divisiones, mucha alegría y mucha diversión. Espero que sea una muy buena fiesta, que nos la pasemos muy bien todos, porque nos lo merecemos. Hemos trabajado duro durante todo el año y espero que sea una fiesta alegre y pasar un buen rato. Pues que sea muy divertida y que podamos convivir mucho, un ratito de esparcimiento después de tanto tiempo de estar aquí trabajando duro. Que sea fantástica, que sea lo mejor del mundo. Que supere la del año pasado. La del año pasado fue buenísima. Entonces yo espero que esta sea mucho, mucho mejor. Pues espero que todos estemos en armonía, disfrutando el momento, que en la fiesta, más que nada, pues todos celebremos, nos llevemos bien, bailemos todos y estemos contentos. Bueno, más que nada que sea un evento en el que todos nos podamos divertir, antes que todo, en el que les podamos despejar nuestra mente de todo el día a día. Y al igual que la fiesta pasada, que todos podamos divertirnos sanamente y convivir para fortalecer esos lazos laborales. En pocas palabras, lo que yo esperaría. Diversión, convivencia. Y ya no he pasado otra fiesta de fin de año. Va a ser mi primer fiesta de fin de año, entonces con eso. Que esté divertida, que pueda integrar a las diferentes personas y que sea una fiesta que se recuerde por varios días. Divertirme, estar relajada de todo lo que ha pasado y de todo este año y convivir un poco más con algunas personas que pasan conmigo. Que el comité no quede chueco de tanto estrés y pasar la bomba. Que todos convivamos, que haya mucho relajo. Esté muy padre. Mucho frío porque es en Puebla. Espero yo poder convivir con todos mis compañeros de una manera distinta, no nada más en lo laboral, sino en otro plano distinto a lo que es el día a día. Pasarla bien, convivir con todos, tener un rato agradable. En la fiesta de fin de año espero convivir un poco con el resto de nuestro equipo de compañeros, que nos vaya bien la rifa desde luego. Diversión. Espero que sea muy divertida. Realmente me motiva esta fiesta de fin de año, porque están muy comprometidos con que la organización sea perfecta. Lidy, Gaby, Sandy, que está por allá, y tú. Tengo altas expectativas acerca de este evento. La verdad, principalmente lo que espero es ver a todos mis compañeros, porque uno estando fuera y no tener que ir a la oficina todos los días,
Son mucho tiempo que dejo de ver a muchos de ustedes. Entonces lo que más espero es poder convivir con mis compañeros en la fiesta y pues pasarnos un buen rato juntos. Espero que sea un evento pues muy amigable, que participemos todos y que nos la pasemos muy bien. Convivencia, relajación y sobre todo llegar a un buen acercamiento con mis compañeros, ya que por lo regular nunca estamos aquí en la empresa para convivir con ustedes. Espero pues la verdad conocer a todos, ya que pues, me estoy integrando ya al equipo, entonces pues espero poder conocer al menos a la mayoría. Definitivamente por estos días se nos acerca la reunión de fin de año y a todos se nos crea una gran expectativa de cómo va a ser el desarrollo de la misma. En lo personal, la mayor expectativa la baso en cuáles van a ser esas actividades que vamos a tener para integrarnos mejor. Durante todo el año todos sabemos que no podemos tener o no tenemos la oportunidad de compartir tanto con algunos compañeros de otras áreas de la empresa. Es por eso que ahí cobra vital importancia esta actividad de fin de año, donde vamos a tener 2 días para poder estar aún más integrados. Con respecto a la palabra que más me identifica, yo diría que no solo que me identifica en lo personal, sino que más me gusta. Pues es verlos a todos y platicar, porque casi no los veo todo el año, entonces me gusta mucho la fiesta de fin de año porque podemos convivir. Salud, que no haya más temblores. Salud para todos, para la familia, para nuestras familias, que tengamos energía para trabajar y que tengamos todos mucho éxito. Personalmente deseo seguir aquí en México por algunos años para poder desarrollar aún más el trabajo que todos estamos haciendo juntos. Entonces, para que 2018 sea aún con más éxito que 2017. Que el 2018 sea un mejor año que el 2017, que se nos cumpla todos los éxitos. Que alcancemos nuestras metas de la mejor manera posible. Ay, comer mucho. Sin engordar. Sí, por supuesto, no va a sentir, ¿verdad? Primero, salud. De verdad, podemos tener muchas intenciones, viajes, dinero, compras, coche, casa nueva y lo que sea, pero cuando trabajamos en esto creo que estar bien es de verdad lo más valioso y lo más importante. Que sigamos creciendo como lo estamos haciendo y que podamos mejorar en muchos aspectos que creo podemos mejorar. Bueno, salud y todo lo demás llegará solo. Que sea un año de consolidación para la región y para México, y un año con muchos aprendizajes. Pues vivir más los valores de Getty. En lo personal, pues a todos muchísima salud, mucho éxito. Y en cuanto a la empresa, que estemos todos un poco más orientados hacia los objetivos comunes y muchísimo más integrados. Y pues bueno, que sea un excelente año. Mis deseos es que seamos mejores que este año en cuanto a los procesos, que mejoremos, tengamos más éxito. Mi único deseo para el 2018 es que todos tengamos salud. Teniendo salud, todo lo demás va a ir bien. Aumente el sueldo. Para el 2018 que a todos, principalmente, parece que individualmente nos vaya bien. Y para, así como vuelvo a repetir, ¿no? Ya si a todos nos va bien, al hacer equipo, a la empresa le va a ir mucho mejor, ¿no? Y viceversa. El tema laboral, que Maquette siga creciendo, o Getting que siga creciendo como hasta el momento. Retos personales o deseos personales que tengo, tener mucha salud con mi familia. Tengo un proyecto ahí personal que en su momento se van a dar cuenta o se enterarán, por el momento todavía no. Que crezca aún más la división, que vendamos inclusive más y nos posicionemos más en el mercado de México y Centroamérica. Y que a todos nos vaya mejor todavía. Pues que haya muchas ventas, que podamos lograr todos los objetivos y nada, seguir trabajando en equipo. Que todos nos llevamos súper bien, que todos sean un año de éxito para todos y muchas ventas. Continuar aquí en Getingue y que a todos nos vaya bien, tengamos salud y mucho éxito para todos. Éxito, prosperidad y buena vibra para
los retos futuros para los nuevos proyectos que se vienen, que, pues, que la compañía siga adelante y que siga creciendo, sigamos creciendo todos juntos. Para todos, que tengan mucho éxito, tanto con la salud, con la familia y obviamente también con el trabajo. Salud principalmente para todos. Ay, pues que sigamos igual, que todo el mundo me caigo mal porque en verdad que pasó demasiado trabajo, pero que sigamos exactamente. Que sea esa factura más rápido, que nos vaya mejor, que nos vaya mucho. Que haya mucho éxito, mucho crecimiento, mucho amor y paz. Cosas mejores, más trabajo, muchos proyectos, nuevos compañeros, tal vez que siga creciendo la empresa y mucho éxito para todos. Es que todo nos vaya bien, cumplir nuestras metas, que vengan cambios, cambios en para mejorar. Paz, amor, felicidad, prosperidad y armonía. Que haya menos carga de trabajo para todos. Pues espero que crezca profesionalmente, que todos sigamos siendo un gran equipo y en lo personal me gustaría empezar a estudiar otra cosa. Terminar de pagar todas mis deudas y salir de vacaciones más seguido. Prosperidad, felicidad y éxito. El próximo año será mucho mejor que este, mucha prosperidad, mucha salud, abundancia para ti y para toda tu familia, que sea un año de más éxitos y logros en la vida y pues a luchar por lo que uno quiere. Hacer mucho ejercicio, tener mucha, mucho amor de mi familia y sacar mis metas adelante. La verdad es que es solamente uno. Mi propósito que les doy a ustedes y que deseo para mí también es tener salud. Tener salud para poder continuar haciendo el trabajo que hemos estado haciendo todos muy bien. Y pues nada más. Pues sobre todo salud para todos y para cada uno de sus familias. Mucho trabajo, mucha salud, mejores oportunidades para todos acá en Maquette, o bueno, Gettingen. Y bueno, que ustedes y todas sus familias se la pasen muy bien, que sea un año de muchos éxitos. Pues 2018, que sea un año bastante próspero para todos, para la compañía también, y muy feliz también. Los deseos para el 2018 realmente los puedo resumir en uno solo, tanto en lo personal como en lo profesional. Debo ser cada día ser una mejor persona, espero ser cada día una mejor persona y por ende un mejor profesional. Espero trabajar muy fuertemente, corregir muchas cosas de mi vida en lo personal y en el plano profesional en el 2018 para llegar a ser esa mejor persona. Un abrazo a todos. Brindar. ¡Viva México! Gracias. Bailar. Gracias. Pasión. Arduo. Congruencia. Pasión. Sinergia. Amor. Excelencia. Emocionante. Calidad. Gracias. Alegría. Felicidad. Azúcar. Entusiasmo. Surfear. Entusiasmo. Gracias. Tengo hambre. Gracias. Súper. Alcohol. Optimismo. Sinceridad. Amor. Comida. Sonrisa. Diversión. Éxito. Brillante. Perseverancia. Amistad. Trabajo en equipo. Amor. Perseverancia. Positivismo. Esperanza. Próspero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas from the bottom. Oye, estás grabando. Ya estoy grabando. ¿Por qué? La primera palabra que se te venga a la mente o tu palabra favorita. No, esa no la voy a decir. Deseos para 2018. ¿Para todos?
A ver, espérame otra vez. Okay. ¿Qué esperas de esta fiesta de fin de año? Ay, la ahorita, ¿no? ¿Qué esperas de esta fiesta de fin de año? Lili, tu palabra favorita. Ay, es que eso no lo puedo decir. ¿Qué metas deseos para 2018? ¿Ya? Ya. A ver, espérate, espérate. ¿Tomar sin que me dé cruda? Hola, buenas tardes. Soy su compañero Roberto López, del área de especialista clínico. Bueno, el área de ST. Y este... Lili, ¿tu palabra favorita? Ay, no, no quiero decir eso. ¿Sexo? ¡Ay, no! Prospero año y felicidad.